Saludos cordiales, muy buenas noches desde el terreno de lucha Andrés Curbelo Pollo de Tao. Biosfera Televisión les va a llevar, como cada semana, a todos sus hogares un enfrentamiento de lucha canaria. El enfrentamiento que corresponde a la 32ª edición Torneo Obra Social de la Caja, competición que organiza la Federación Insular de Lucha Canaria. Se van a enfrentar el Club Lucha Tao Sicar, liderado por el destacado Cristo Hernández, calle 11, y el Club Lucha Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada, liderado por el destacado a Roberto Berriel, comandante tercero. Una luchada donde pues el Tao casi tiene asegurada una plaza en los playoffs. En este momento pues ocupa la cuarta posición, empatado con el San Bartolomé y con el Club Lucha Unión Norte a 9 puntos. El Tinajo es el colista de esta Liga Copera, no ha conseguido puntuar. Suponemos que intentará pues sumar los primeros puntos en este enfrentamiento. Mi invitado para la ocasión es el amigo Francisco García Curry, luchador que pertenece al Club Lucha Unión Antigua de Fuerteventura. Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos. ¿Estamos bien, sí? Bien, bienísimo. Mira, Curry, la Liga de Fuerteventura, tu equipo, la Antigua, creo que va líder en el torneo de la Caja, la Copa, pero está paralizada la competición de momento. Sí, acabó la primera vuelta para nosotros hace ya cosa de un mes, más o menos, donde, pues bueno, ganamos todas las luchas y la verdad que pinta bien para el tema de clasificarnos y tal para las semifinales, pero te digo, ahora llevamos ya pues prácticamente un mes parados, que supuestamente era por el tema de la Liga Regional, pero bueno, que tampoco se sabe, y sin saber cuándo volvemos a empezar a competir lo que es la Copa, que queda toda la segunda vuelta. Y nada, pues como tú dices, que nosotros aquí tampoco estamos muy al tanto, sino a la espera de a ver qué nos dicen y todo. La verdad que esta temporada han habido una serie de cosas, amigos, que vamos, no se entienden mucho, ¿no? Una competición como Fuerteventura, que bueno, la verdad es que el Antigua, campeón de Liga, empezaron la competición de la Copa, la han paralizado, como bien dice, por el tema de la Liga de Primera Categoría, de si empezaba la Regional, si no empezaba la Regional. La verdad que es un pequeño desastre. Nos hemos enterado en la tarde noche de hoy que la Federación Regional ha mandado un comunicado donde, por lo que comenta la agencia que suministraba los billetes a los equipos de lucha, pues ha cerrado el grifo, hablando claro, y encima piden que los equipos, si alguno tiene la posibilidad de viajar a competir en la Liga Regional. La verdad que un pequeño desastre, ¿no? Esta temporada no hay por dónde coger, la verdad que algunas cosas y algunos temas que la Federación Regional pues tiene ahí, como la mutualidad. La verdad que, bueno, si vamos a hablar, amigo, no terminamos esta noche. Lo que es para poner peros, tenemos unos cuantos, como tú bien sabes, como bien dice la mutualidad, que bueno, eso no es ni para hablar. La verdad que creo que ese es el principal problema de la lucha canaria, la mutualidad. Es vergonzoso. Yo, así por encima, tengo algún conocimiento de equipos aquí de Lanzarote que están metidos en problemas con chiquitos que necesitan operaciones y que las mutualidades se están lavando las manos. Yo no sé, la verdad que esto hay que mirarlo bien, hay que detallarlo bien, porque si no la lucha va muy mal encaminada. El tema de la liga, te digo, nosotros iba bienísimo, o sea, acabamos la liga bien, bueno, tuvimos la suerte de ser campeones, pero me refiero que lo que es cómo iba la liga, iba bien, somos menos equipos que aquí, pero iba un ritmito bueno. Empezamos la Copa a las 2 semanas desde acabar la liga, que no hubo mucho descanso, pero bueno, se empezó porque también decían que iba a empezar la regional, íbamos más o menos bien, acabó la primera vuelta y nos dijeron que se paraba la Copa hasta celebrar la Liga Regional. Ahora resulta que la Liga Regional tampoco se puede celebrar. Esto es un cayondeo que la verdad que yo no sé. Bueno, ocurre. En otro momento hablaremos de estos temas porque tenemos poco tiempo. En cuanto a luchar esta noche, amigo, el Tinajo colista no ha ganado ninguna luchada en esta competición de Copa. El Tao, como yo comentaba, casi ya tiene la clasificación, ya que cuenta con 9 puntos a falta de 2 jornadas y, bueno, muy mal se le tiene que dar al Tao para no estar en esos 4 primeros clasificados que les da derecho a disputar el playoff. Sí, la verdad que yo la Copa no la he podido seguir tanto como seguir la liga, que tú sabes que yo siempre que pueda pues vengo a las luchas que pueda, ¿no? Pero sí es verdad que el Tao, bueno, lo tiene casi hecho. También es cierto que Cristo no atraviesa también su mejor momento, ¿no? Todos lo hemos visto en la Copa. Pues bueno, yo
sé, ¿no?, que también está con el tema del trabajo, un trabajito un poquito duro y demás, y pues no puede prepararse como él se venía preparando. Entonces, es verdad que ha caído un poquito su rendimiento, pero bueno, de Cristo se puede esperar por cualquier cosa. Es un pedazo de puntal, un tío que lo da todo en el campo, que gusta como luye. Entonces, se puede esperar cualquier cosa de él y seguro que el Tao se clasificará. Tinajo, pues creo que también ese destacado Roberto, igual que Cristo, no atraviesa en un buen momento. La verdad que Roberto no ha tenido pues esa temporada que muchos le presuponíamos, ¿no? La verdad que es uno de los destacados más importantes de Lanzarote. Vamos a ver si arrancan, si consiguen los 3 puntos hoy y pueden seguir hacia adelante y, bueno, a ver si se pueden clasificar. Ok, amigo, gracias y nos vemos en el puesto de comentarista. Muy bien, gracias a ti. Bueno, pues las impresiones de nuestro invitado, Francisco García Curri, nosotros que vamos a intentar de buscar al presidente del Club Yatao, Paquito Díaz. Hace ya tiempo que no hablamos con él y queremos pues charlar un ratito con él a ver qué nos cuenta. Bueno, pues estamos con el presidente del Club Yatao, Paquito Díaz. Buenas noches, Paquito. Buenas noches, Pepe. Bueno, Paquito, una luchada que su equipo se enfrenta al Tinajo, el Tinajo colista, el Tao prácticamente tiene hecho la estar entre los 4 primeros clasificados. Supongo que pues a cumplir y a intentar sacar los 3 puntos frente al Tinajo. Sí, aunque Tinajo tiene 0 puntos, yo pienso que tiene un equipo y tiene potencial para poder ganar a cualquier equipo si sus luchadores están al nivel que deberían estar, que todos esperamos por su categoría. Hasta que no se acabe la lucha, pues no se sabe. Nosotros vamos a intentar ganar y para estar en esas semifinales y bueno, y después a ver lo que la suerte depara. Queremos hacerte unas preguntitas sobre la reunión que tuvo lugar en la tarde noche de ayer en la Federación Insular, donde se trataba un par de puntos. Está claro que lo más importante es la mutualidad deportiva, que por lo que tengo entendido aún está en el aire. Se trataba también la propuesta de la Federación de sumar un puntaje regional a los equipos. Y si el Tao, en este caso, que era el tercer clasificado, quería entrar en la Liga Regional, que también ha tenido nuevamente otro traspié. ¿Qué opina, Paquito, de los temas que se trataban anoche en la Federación? Bueno, como tú dices, se trataron varios temas bastante importantes. Yo pienso que de la mutualidad es un tema que es primordial y es lo más importante que tenemos ahora entre manos. Siguen habiendo problemas con la mutualidad y hay equipos que tienen varios casos pendientes para ser atendido. Y bueno, se está por parte de la Federación Insular, se están haciendo gestiones para un caso por caso ir resolviéndolo, pero vamos a esperar y tener un poco de paciencia por lo que se decidió allí para ver si efectivamente es así. Y después para el próximo año ir trabajando para mejorar bastante lo que es la mutualidad deportiva y hacer un contrato con las condiciones para que estemos tanto los directivos como los luchadores, que son los principales protagonistas de este espectáculo, estemos todos tranquilos y que la cobertura sea la necesaria para que se pueda practicar el deporte con plena garantía. Y luego, con lo que me decías con respecto a la propuesta de la Federación Insular sobre los puntales C, pues se decidió, por mayoría decidieron, bueno, yo creo que el único apoyo que fue el del Tao, que no veía descabellado, y yo no veo descabellado, porque Lanzarote siempre tradicionalmente tenía una segunda con puntales C regionales. Quizás lo que echó abajo la propuesta es que esa categoría sería primera, tal y como están confeccionados ahora los equipos. Pero bueno, no lo vi mal, pues se podrían ver otros luchadores, otros puntales aquí en la isla, que seguro que la afición lo agradecería, pero fue votada en contra. La mayoría no opinó que no era conveniente esa clasificación, que la competición está bien como está. Yo pienso que en línea general está bien, la liga estuvo muy bien, la competición está muy igualada, pero no es descabellada la propuesta de la Federación, pienso yo. Bueno, y luego lo que tú decías de tal, el Tao, pues decidió, tras la invitación como tercer clasificado para participar en la competición regional, hemos decidido que no, porque lo que desde un principio se había planificado y se había planteado es que eran dos los equipos, los 2 primeros clasificados, los que iban a participar, en este caso el Yaiza y el San Bartolomé, y el Tao pues ya tenía otros planteamientos, los propios luchadores ya tenían sus compromisos, y al final por diversos motivos decidimos no participar.
en esa competición regional, y también el norte, que es el cuarto clasificado, dijo también que no. O sea que no hay ningún equipo más de Lanzarote que quiera participar en esa competición regional en estos momentos y tal como sea la circunstancia. Y para sorpresa mía, hoy pues nos llegó un comunicado de la Federación Regional donde decían que no, la agencia que trabajaba con la federación, al no haberle abonado desde el pasado octubre las cantidades que la deudan por el traslado de las competiciones regionales, no se hacían cargo de los pasajes para las competiciones que están previstas en estos momentos, y solicitaba que los equipos, si te conseguían una agencia que se hicieran cargo, pues para iniciar ellos el calendario. Yo pienso que esto es una cuestión que siempre ha sido la gestión, la ha realizado la Federación Regional, y que debe ser así. La regional es la que tiene que gestionar, sino con esa agencia, con otra, o hacer las gestiones necesarias para que esos pasajes puedan salir. Por lo tanto, ahora mismo pues ahí está en el aire esa competición, por lo que yo observo, está un poco en el aire esa competición regional de segunda. Y también las competiciones, todas las competiciones regionales. Yo espero, por el bien de, sobre todo, lo que a nosotros nos compete, que tenemos la competición tanto de juveniles como de cadetes, que se solucione lo antes posible, porque los niños están ilusionados con participar en esas competiciones y me gustaría que al final se realizara. Efectivamente, Paquito, la verdad que estamos fuera de tiempo. Simplemente la nota triste, nos enteramos en la tarde, noche de hoy, el fallecimiento del hermano de Solís Aparicio, Manuel Aparicio, y bueno, una nota triste. Desde aquí, pues un abrazo a José Luis Aparicio y a toda su familia. Sí, en la tarde de hoy, sobre las 4:30 de la tarde, falleció el hermano de José Luis Aparicio, Manuel Aparicio Morales, y va a estar, está en la capilla junto al Hospital Insular, y mañana será el entierro, posiblemente sobre las 5 de la tarde. Gracias, Paquito, y que disfrute de la luchada, amigo. Vale, muchas gracias a ti, Pepe. Bueno, las palabras del presidente del Club Yatao, como sabe, un hombre que conoce la lucha canaria a la perfección. Nosotros estamos ya fuera de tiempo, nos vamos rápidos y veloces a buscar a los mandadores del Club Yatao, Manolo Martín, y del Club Yatinaja, José Antonio Elvira. Pues con nosotros están los mandadores de la luchada, que les vamos a llevar en unos minutos a través de Biosfera Televisión, el mandador del Club Yatao Sicar, Manolo Martín. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Pepe. Y el mandador del Club Tinajo, Perforaciones, Chondelo Cañada, José Antonio Elvira. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, José Antonio, el Tinajo que no ha conseguido puntuar en esta competición de Copa, supongo que por la esperanza de poder sacar los primeros tres puntos de esta competición. Hombre, difícil lo tenemos, pero la intención es de ganar la lucha. Y hoy tenemos toda la gente también, está el puntal también motivado, a ver si le podemos ganar. Una luchada que el Tinajo no se juega nada, simplemente pues la honrilla de poder vencer al Club Yatao. Hombre, el honor por lo menos de tener algún punto, porque seguimos así, me parece que no la vamos a abrir. Efectivamente, José Antonio, la próxima semana ya será la última luchada del Tinajo en esta competición de Copa. ¿Pensamiento de cara a la próxima temporada del entrenador del Tinajo, José Antonio Elvira? No, de momento la próxima temporada no sigo en el Tinajo. Todavía no tengo claro lo que voy a hacer, pero... ¿Está confirmado que no va a seguir en el Tinajo? Sí, seguro. No voy a seguir. ¿Algún motivo? No, motivo ninguno. Que el motivo del trabajo que tengo también, que el trabajo no me deja tampoco, pues no tengo tiempo para dedicarle el tiempo que lleva, y de momento el próximo año no voy a entrenar. Manolo, tu equipo prácticamente clasificado en semifinales, matemáticamente, bueno, no ha hecho números, pero casi ya están dentro. Supongo que también pues a intentar de ganar para ya estar clasificado con toda seguridad. Hombre, claro que sí, y pues bueno, y darle una alegría a la afición, y hay que ir siempre ir a ganar, sí, otra cosa que se gane, otra cosa que no, pero bueno, hay que ir a ganar y ya no esperar tampoco las matemáticas de que otro equipo, de que los cruces o las otras luchas te puedan complicar la clasificación. Al final descartaron de entrar en la Liga Regional, la invitación por parte de la Federación Regional del tercer equipo de entrar en la Regional, ¿el Estado descartó esa posibilidad de entrar en esa competición? Sí, la verdad que pues tuvimos, Paco estuvo reunido conmigo el otro día y después se reunió con los luchadores. Claro, nosotros pues nos hubiera gustado, pero claro, yo también quiero ser un poco realista. No podemos ir con el equipo mermado, con 4 seniors y 8 o 9 juveniles. Entonces, claro, la gente por asuntos de trabajo, y hay varios luchadores por asuntos de trabajo, no tienen los viajes seguros. Y ahora encima, que en esto de los billetes, pues menos todavía, no sabe si entran. Pero claro, entonces el Tao es un equipo que es muy conocido en todas las islas, entonces tampoco podemos ir a presentarnos un equipo La Palma o por ahí,
con 8 juveniles y 3 puntales arriba. Yo creo que sería un poco engañar al público. Entonces, pues preferimos que entre otro equipo y otro año será. Bueno, yo lo he comentado en varias ocasiones ya. Mi opinión particular, es mi opinión. Yo creo que entrar a un equipo que no se clasificó, no sé, no lo veo viable en el sentido de que si, por ejemplo, el Tao entrara a la competición regional y quedara campeón de la Liga Regional, ¿qué pensaría Manolo Martín? ¿Que fue merecido ese campeonato, conseguir ese campeonato regional? Hombre, yo creo que sí, porque si te invitan a entrar ya tienes el mismo derecho que tienen los demás. Que por norma y la norma que haya y la norma que había, no, pero claro, si eres bueno, si entras... Ya tienes el mismo derecho. Tú lo has dicho, Manolo, tú lo has dicho, la norma eran dos equipos. Ya lo sé, ya lo sé. Se ha invitado otro a un tercer equipo para ampliar lo que son la cantidad de equipos, pero no sé, yo como entrenador no sé si Antonio piensa lo mismo, como entrenador no sé. Hombre, pues eso claro, que todos luchamos para llegar arriba y para clasificarnos y para poder luchar fuera, eso está claro. Pero clasificar, tú lo has dicho. Sí, sí, claro. Este caso, el Tao no está clasificado, ha sido invitado. Ya. Ahí ya es otro tema. Pero bueno, lo que yo digo. Bueno, señores, los árbitros están ya... Lo que yo digo, si estoy invitado ya estoy dentro. Entonces ya tengo el mismo derecho con los demás equipos, entonces me tengo que dejar perder si tengo que luchar. Bueno, eso es un debate. Una polémica muy rara. Bueno, Manolo, te veo sin bigote, que una promesa que fue eso, sí, después de tantos años. Sí, que si no entramos en la reunión me quito el bigote. Bueno, a los dos, mucha suerte. Suerte para esta lucha. Bueno, como ven, el humor que nos falte en los mandadores. Nosotros que nos vamos ya a nuestro puesto de trabajo, desde donde les vamos a llevar esta gran luchada. Recordamos, se van a enfrentar en el terreno de lucha Andrés Cubelo Pollo de Tao, el club lucha Tao Sicar y el club lucha Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada. Están viendo Mano a la Arena, regresamos de inmediato. Renovados saludos, espectadores de Biosfera Televisión. Ya tenemos a los dos equipos que se van a enfrentar en el terreno de lucha Andrés Curbelo Pollo de Tao, al club lucha Tao Sicar y al club lucha Tinajo Perforaciones y Sondeos La Cañada. Nosotros, como es habitual, previo a las luchadas, vamos a dar la formación de ambos equipos. Lo harán por el equipo del club lucha Tinajo los siguientes luchadores: Roberto Berriel, Ángel Andrés, El Chamo, José Cedré, Michael Umpierre, David Pacheco, Remijo Pérez, Ancor González, a José de León, a Dargoma Rodríguez, José Daniel Fernández, Icodey Navarro y Daniel Tejera. Con mandador lo hará José Antonio Elvira. Vergarán por el club Yatao los siguientes luchadores: Cristo Hernández, Mario Franquis, Roberto Barrios, Miguel Ángel Betancor, a Octavio Pereira, a Alexander Barrios, a Caimo Bonilla, Cristo Betancor, a Comar Elvira, Miguel Reyes, Pedro Rocha y Adrián Luzardo. Comandador lo hará Manuel Martín. Árbitro principal de la contienda, Sebastián Lemes, auxiliado por Francisco Hernández. Árbitro del Comité Insular de Lanzarote. Se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del hermano de José Luis Aparicio, don Manuel Aparicio Morales. Desde nuestro programa de Mano a la Arena, pues un abrazo a José Luis Aparicio y a toda su familia. Bueno, pues va a comenzar la luchada. En el terreno vemos a luchadores de categoría base. Miguelito Reyes, que da la primera muy fácil pues al luchador del Tinajo, Daniel Tejera. En el terrero vemos al luchador del Tao Sicar, Pedro Arrocha, frente al luchador del club lucha Tinajo, Francisco González. Pedro Arrocha, pues aquí estamos viendo Curry, que bueno, la agarradita esta de, vamos a ver la agarrada de Adrián y Adargoma. Pienso que la agarrada más igualadita que vamos a ver estas tres primeras sillas.
Sí, y lo que estoy viendo que salen los dos equipos pues bastante cargados de gente de la base. Se ve que pues, oye, tienen gente a lo mejor en las medias pues tocadas o lesionadas y o que no han podido venir, y la verdad que pues vamos a ver unos cuantos chavales de la base de ambos equipos. Pues ahí estamos viendo en la primera agarrada al luchador del Tao Sicar, Adrián Luzardo, frente al luchador del Club Yatinajo, Adal Goma Rodríguez. Ambos luchadores de categoría juvenil, el garabato de Adrián, se defiende el luchador del Tinajo, insiste Adrián Luzardo, y a la arena. Muy bonito garabato, llevó hasta el final, Argoma defendió lo que pudo, pero Adrián la verdad que lo remató, lo acompañó bien hasta abajo. Con una a su favor lo hace por el Tao Sicar, Miguel Reyes, Daniel Tejera lo hace por el Tinajo, toque para atrás de Miguelito, punto para el Tao, en este momento Tao 1, Tinajo 0. La verdad que Miguelillo es un hombre ahí que pese a ser cadete, es un huesito ya en las primeras sillas del Tao, la verdad que viene mejorando de día a día el chaval y se le nota. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Club Yatinajo Pedro Arrocha. Para hacerle frente por el Club Yatinajo lo hace Francisco González. Pedro Arrocha, que se adjudicaba la primera a su favor, intenta toque por dentro, se defiende el luchador de Tinajo, intenta media que era el luchador de Tinajo. Y Pedro pues parte hacia atrás. Nuevo punto para el Tao. Muy bien, el chavalillo de Tinajo lo intentó, él vio que estaba perdido en la primera y fue a por él, lo intentó y bueno, Pedro la verdad... ahí demostró su superioridad y lo pudo llevar a la arena en la segunda también. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Club Yatao Adrián Luzardo. Por el Club Yatinajo lo hace Adal Goma Rodríguez. El Tao que en estas primeras sillas pues está dominando al Club Yatinajo. Ahí llegan. Se ve nuevamente el buen trabajo que hace el Tao año tras año con la cantera, ¿no? Que bien que si los dos hombres que más están despuntando son Cristo y Acomar, pero vemos que no solo son ellos, sino que tienen varios chiquitos que lo hacen muy bien, incluso ya en categorías superiores, ¿no? Bueno, pues ahí están de nuevo. Adrián Luzardo lo hace por el Tao, Adal Goma Rodríguez lo hace por el Tinajo, Adal Goma que intentará empatar la brega. Llega nuevamente a los límites del terrero, al centro del mismo. Sí, Adal Goma luchó. Adal Goma es un chico que va mejorando también mucho. Yo lo he seguido en las categorías base cuando estaba también yo ahí en Yaiza y ha mejorado en estos últimos años y se le nota. Si es verdad que a lo mejor no llega todavía a ese nivel de los hombres punteros en Lanzarote, pero el chiquito va mejorando día a día y se lo propone y sigue. Y también le puede ser un hombre ahí arriba en los próximos años. Bueno, pues ahí están de nuevo, un minuto que resta para la conclusión de esta segunda agarrada. Amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega. Y a Adal Goma pues lo debe intentar. Sí, mira, ahí va. Y lo consigue. Consigue, parece que nos escuchó a nosotros, amigos. Con esa media cadera empata la brega con Adrián Luzardo. Lo veremos en una tercera agarrada. Esperó su momento y Adrián dio un paso más al lado y Adal Goma lo aprovechó y le pudo empatar la lucha. Continúa brega por parte de Club Yatao en su primera agarrada, el luchador Miguel Reyes, el Tinajo lo hace con el luchador José Daniel Fernández, luchador del Tao pues categoría cadete, luchador del Tinajo categoría juvenil, José Daniel que bueno, también ha subido el nivel, pero sí, se está enfrentando pues a un hombre como Miguelito que bueno, a pesar de que es cadete... Sí, Daniel ya de los puntalillos del Tinajo de la base, pero sí es verdad que Miguelito... Miguelito empieza a ser de categoría inferior, es un libro abierto que lleva muchos años también en la lucha y se le nota la madurez que tiene. Pues Miguelito Reyes de Tronchada da la primera a José Daniel Fernández. En su primera agarrada continúa por el Club Yatao, el luchador cadete Pedro Arrocha, el Tinajo lo hace con Ayose de León, el Tinajo ya ha puesto un hombre después de la media para pues recortar diferencia en el marcador y es evidente que Ayose superior a Pedro Rocha y se adjudica la primera a su favor. Sí, yo sé que sí, bueno, llevaba un tiempillo que yo no lo veía luchando, no sé si es que estuvo lesionado también o gay, y ha vuelto y bueno, ahí tiene que tirar un poquito del carro para llevar la lucha arriba lo máximo posible para su equipo. En su tercera agarrada empató la lucha, Adrián Luzardo lo hace por el Club Yatao, Adal Goma Rodríguez Tinajo,
El Tinajo puede conseguir el primer punto si Adargoma es capaz de dar en tierra con Adrián. Y si Adrián da en tierra con Adargoma, pues el Tao conseguiría el tercer punto. Veremos lo que sucede en esta agarrada, que repetimos, de las tres primeras sillas, la más igualada, sin lugar a dudas. Están empatadas a lucha. Sí, no, se ha notado. Son dos chavales encontraditos y vamos a ver si Adargoma puede empezar a sumar ya para el Tinajo o de lo contrario, si Adrián, pues se distancia aún más todavía y pone el 3-0. Bueno, pues ahí están pasivos, pueden caer amonestaciones. El colegiado pues mirando su cronómetro. En estos momentos se la aplica a amonestación por pasividad. Acumulan dos amonestaciones en diferentes agarradas. Y bueno, esperamos de que no se eliminen a faltas, amigo. No, deberían de ir el uno por el otro, son juveniles. Ellos no tienen que decidir nada y lo normal es que intenten tumbarse. Sí, es verdad que bueno, a veces pues hay chavales bastante encontrados, como vimos aquí, esta lucha muy igualadita, entonces a veces pues cuesta y no, aunque ellos quisieran tirarse, pues a veces no se puede, pero vamos a ver, esperemos que alguno se lleve a la tierra al otro. Efectivamente, amigo, siempre lo comento, son luchadores juveniles, como bien comentas, no tienen responsabilidad, está claro que nadie quiere caer, pero claro, en estas edades tienen que ir a luchar. Y ahí estamos viendo que están los dos pasivos. Sí. Está esperando que uno haga algo para si falla y el otro llevarlo a la arena, ¿eh? Más que atacar, a defenderse el uno del otro y entonces pues se ve un poquito de lucha. Ahora parece que lo intentaron. Vamos a ver si no pierden la inercia y sí. Pues 27 segundos los que restan de esta tercera agarrada entre Adrián Luzardo Tao y Adargoma Rodríguez Tinajo. Luchada que les estamos llevando desde el terreno de lucha Andrés Curbelo Pollo de Tao a través de Biosfera Televisión a todos los hogares de Lanzarote en nuestro programa de Manos a la Arena en los Terreros. Bueno, pues lo intenta Adrián y se fue de culo, ahí, como solemos decir. Parece que Adrián iba a atacar a Adargoma, pero en un momento y parece que se le fue de la rodilla o algo ahí. Parece que Adrián se quedó medio ensillado ahí, ya no pudo recuperar y Adargoma aprovechó para, bueno, pues como decíamos, y acercar un poquito al Tinajo que para que el Tao no se marchara en el marcador. Pues consigue el primer punto para su equipo Adargoma Rodríguez en este momento. Tao Sicar 2, Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada 1. En su segunda agarrada con la primera a su favor lo hace por el Club Yatao Miguel Reyes. Le hace frente por el Club Yatinajo José Daniel Fernández. José Daniel que, bueno, lo intentará, sabedor de la dificultad. Ya que Miguelito lo vemos luchar, amigo, y tiene una actitud en el terreno. Parece un hombre veterano a pesar de su juventud. Su juventud es la seguridad con la que pega, ¿no? Muy bonito, muy bonito ese desvío. Luchando y como con vacío desvío da la segunda. Fuera de brega, luchador de Tinajo, marcador. Tao Sicar 3, Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada 1. Ella saca, parece que saca uno de sus destacados, el Tinajo. Solamente saldrá Cristo Tancor, el juvenil, ya que Miguel pues fue retirado. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Club Tinajo a José de León. Para hacer frente por el Tao lo hace el luchador Pedro Arrocha. Pedrito que lo intenta y Contrea es evidente, pero que a José es superior. Pedrito es puro nervio, él salía a luchar desde toque pito, menos corpulencia que a José, que es un hombre ya más formado. Pero bueno, muy bien por él, lo intentó, cayó y no pasa nada. Pues marcador, Tao 3, Tinajo 2. En su primera grada continúa en brega por el Club Tinajo Adargoma Rodríguez. El Tao lo hace con el luchador Acomar Elvira, el luchador de categoría juvenil. Acomar que, bueno, es un luchador fuerte, un luchador de unas buenas condiciones físicas y que suponemos que no tendrá muchos problemas para dar en tierra con Adargoma. Es uno de esos hombres que ya va marcando la diferencia en su categoría, en la juvenil, y que ya está haciendo sus pinitos en la lucha senior. Pero Adargoma es un chico bastante inteligente luchando, lo veníamos diciendo, y ahí parece que lo está poniendo en apuros, ¿no? Bueno, pues vemos a Comar que lo intenta y a Adargoma defendiéndose. Adargoma tiene una buena posición, enterradito abajo. Es un chiquito que contrea, sí, es más contrista, por lo que yo veo, sí, que luchador. Es bastante, pero bueno, inteligente luchando, se le nota, ¿sabes? Que tiene esa cierta madurez ya
Paco Mar lo ha intentado un poco, no digo la desesperada, sino un poquito sin ir de manera más segura, y entonces ahí a Dargoma pues ha podido defenderle, pero dentro de lo que cabe yo creo que lo normal es que Paco Mar lleve la tierra de Dargoma, porque hoy por hoy es bastante superior. Bueno, pues ahí están de nuevo en el inicio nuevamente de esta primera agarrada. A Comar Elvira lo hace por el Tao, a Dargoma Rodríguez lo hace por el Cruz y a Tinajo. A Comar que intenta cadera y a la arena. Muy bien a Comar, una cadera que tiene ya muy perfeccionada y el gran poder que tiene, pues de eso se aprovecha el hombre. Bueno, pues acertamos en el saque de Cristo, ya que se retiraba Miguelito. Es evidente que al ser juvenil tenía que salir el luchador de Tao, y es el que le va a hacer frente al destacado de Tinajo, Josué Cedrés, el Puli. Sí, una agarrada que puede estar pareja, a pesar de que Cristo es juvenil, pero es un hombre también de muchas condiciones y bueno. Vale, que todos sabemos que bueno, Josué es en categoría del Puli superior, está claro, pero bueno. Y, en la práctica, pero Cristo viene también haciendo grandes luchas, ya es uno de los juveniles que está poniendo en apuros a muchos destacados, no solo el caso de Josué ahora, sino a varios destacados de la isla. Él ya lo pone en apuros, él sigue su trayectoria subiendo cada día más de nivel y es una lucha bastante igual entre ellos dos, creo yo. Bueno, pues ahí vemos que lo intenta el Puli, intenta cadera y a la tierra. Contrea con cadera Cristo Betancor, da la primera al destacado de Josué Cedrés. Lo que hablamos, Curry, sí. Cristo es un hombre que, a pesar de juvenil, primer año juvenil, sí. Conjuntamente con Cristian Morales, y bueno, sí, pensamos son dos de los chicos que... Sí, son chicos que ya están teniendo esa cierta responsabilidad en el equipo senior, aunque no la tengan. Pero ellos ya la están tomando están entrenando, se están preparando y se les nota a la hora de luchar, ¿no? Que ya se enfrenta a puntales, ¿no? A destacados. Bueno, pues vemos en el terrero, en su primera agarrada, continúa en brega el luchador de Tinajo, a José de León. El Tao lo hace con el veterano luchador Miguel Ángel Betancor. Luchador que aún sigue en activo, en muchísimas ocasiones lo hemos comentado. Y bueno. Eso es. Para todo el que lo conoce y lo ha visto luchar, yo lo he visto luchar desde pequeñito, me voy a retirar y lo voy a seguir viendo luchar. La verdad que esto es un ejemplo, es un grandísimo compañero, cuando uno trata con él es una grandísima persona y pues nada, no queda más uno que admirarlo y aplaudirlo, porque la verdad que se lo merece. Bueno, pues ahí están de nuevo iniciando el agarre de esta... De esta primera agarrada. Miguel Ángel Betancor y José León. Sí, parece que a José intentó llevar la voz cantante, pero Miguel Ángel es un hombre muy difícil de entrarle. Ahora parece que se atacan mutuamente. A José está bien metido abajo y todos sabemos que Miguel Ángel intentar sacarlo en cadera es complicado, ¿eh? Bueno, pues que hay amortizaciones para ambos luchadores. Miguel Ángel se va al muslo, cogida de muslo, se defiende a José de León. Se defendió de la cogida de muslo de Miguel Ángel, que lo intentó. Está sin agarre ahora el luchador de Tao, lo puede aprovechar el luchador de Tinajo, pero llega nuevamente a los límites del terrero y el colegiado le invita al centro del mismo. Y se está viendo una cierta igualdad entre ellos dos, que no les cuesta uno ir a por el otro. La agarrada, bueno, va camino de separada, pero vamos a ver si pueden dar un empujoncito más y llevarse a la arena. Bueno, pues ahí están de nuevo. Intenta traspiés a José, a punto estuvo. Muy bonito. Intenta paredera. José está yendo más a por Miguel. Vamos a ver. Mira, pues toque por dentro de Miguel de Betancor. Y da en tierra con a José de León, adjudicándose la primera a su favor. Cuando más atacaba a José, al final Miguel sacó un toque por dentro de la chistera y vació a José de una manera bastante bonita. Con una lucha a su favor, lo hace por el Cruz a Tao Sicar, el juvenil a Comar Elvira, le hace frente por el Cruz a Tinajo, el juvenil a Dargoma Rodríguez. Cogía de muslo de a Comar Elvira, muy difícil que se le pueda escapar ahí. Ahí es muy seguro a Comar, con su poder lo trajo hacia él, no dejó sacar la pierna y remató muy bien esa cogida de muslo.
Efectivamente, cogida de muslo combinado con toque para atrás, punto para el Tao. En este momento, Tao 4, Tinajo 2. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Crucha Tao, el juvenil Cristo Betancor. Le hace frente por el Crucha Tinajo, el destacado de Yososo Sodres, el Puli. El Puli que toca para atrás a toque de pito, se defendió Cristo Betancor. Y Josué tiene que jugársela, tiene que ir a por él, no le queda otro, no lucha en contra. Y Cristo, de lo contrario, pues intentar asegurar esta agarrada, si puede llevarlo Rena mejor que mejor para él, y si no, por lo menos separarse para poder sumar el punto para el Tao y quitar un hombre importante de la zona alta ya de los destacados del Tinajo. La verdad que veremos que es el tercer hombre del Tinajo, Josué. Bueno, pues el público que se intenta pasar los zurdos, el juvenil que se encuentra incómodo en esa situación y llegan a los límites del terrero y al centro del mismo. Sí, la verdad que no queda otro, hay que intentarlo. Si por la derecha no puede, pues a los zurdos, donde sea. Josué es el que tiene que arriesgar y no le queda otra que intentarlo. Nuevamente se intenta pasar los zurdos el Puli. Ahí ha cogido la garra del pantalón y nuevamente a los límites del terreno y el colegiado nuevamente les invita al centro del mismo. Ahí se dispone nuevamente a iniciar esta segunda agarrada, un minuto lo que resta de la misma. Lo intenta el destacado de Tinajo, pero sí. No entra con una maña efectiva. Está bien ensillado Cristo ahí, estaba viéndolas venir, estaba muy cómodo. Josué tiene que seguir arriesgando, le quedan 50 segundos y tiene que seguir a por él. Cristo, pues, dentro de lo que cabe, defenderse. Bueno, consigue toque para atrás el destacado de Tinajo, empatar la brega con Cristo de Tancor. Lo veremos en una tercera agarrada. Lo muy intentó bien, y sí, consiguió empatar la brega. Tenía que arriesgar, es su trabajo, y Cristo, bueno, pues se había suspendido esa cogida de corva con toque para atrás y le empató la agarrada, y veremos la tercera, que será pues bastante reñida, seguro. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Curiatao Miguel Ángel Betancor. El Tinajo lo hace con el luchador Ayose de León. Ayose, pues, intentará, atención, cadera de Miguel Ángel. Intentaba contra el contraspié el luchador de Tinajo. Ayose lo vemos bastante activo, también se notó la primera agarrada, Ayose yendo por el contrario. Y vemos el comienzo de la segunda agarrada, que vuelve a lo mismo y sigue a por Miguel Ángel. Bueno, pues ahora se pasó a los zurdos el luchador de Tinajo. Intentará, pues, garabatos o pardelera. Veremos lo que intenta el luchador de Tinajo. Ya que si está a los zurdos y no lucha, pues sabes que hay amortización. Bueno, pues intentaba un pequeño desesperada, pero Miguel Ángel estaba bien colocado y no tuvo más que echarle el peso del cuerpo arriba y queda eliminado a Yossi, un hombre de los fuertitos de la media de Tinajo. Y el Tao que se sigue escapando en el marcador. Pues el marcador, Tao 5, Tinajo 2. Bueno, pues en su primera agarrada continúa en brega por parte del Club Yatao, el juvenil Acomar Elvira. El Tinajo lo hace con el luchador Michael Umpierres. Llegaban a los límites del terrero y el colegiado les indica centro del mismo. Bueno, pues van a iniciar nuevamente el agarre de esta primera agarrada. A Acomar Elvira Tao, Michael Umpierres Tinajo. Michael Umpierres, que es un hombre importante en la fila del Tinajo. Sí, Michael es de estos luchadores que hace estas luchas ahí de mucho garabato nivel. Y arena. Y le da muy bien la primera a Comar de garabato. Potente garabato de Michael Umpierres, da en tierra con Acomar Elvira y se adjudica la primera a su favor. En su tercera agarrada, empatada esa lucha, lo hace por el Club Chatao, el juvenil Cristo Betancor. El Tinajo lo hace con el destacado de Yososo Sodres, el Puli. La agarrada entendemos que importante. Es evidente que si el Puli cae, el Tinajo perderá, pues, a un hombre importantísimo, es un destacado. Sí, no, y
Aquí todos sabemos que Cristo es juvenil, pero bueno, también sabemos que Cristo es este hombre que te hace las luchas en la media para el Tao, o sea que lo que está claro es que va a haber mucha igualdad. El que lleva la arena al otro va a tener que sudar bastante, eso está claro, y vamos a ver cómo transcurre esta agarrada. Bueno, pues ahí están llegando a los límites del terreno y el colegiado le invita al centro del mismo. Ahí están de nuevo, iniciando nuevamente el agarre de esta tercera agarrada. Cristo Betancourt Tao, yo sucederé Tinajo, y ha amonestado el jugador de Tao por mala posición de la cabeza. Y ahí Josué va a tener que tirar de veteranía, ¿no? Ahora a ver que tiene una falta a su favor, pues a ver si se puede aprovechar de eso. Y Cristo, pues me supongo que le tocará remar contra corriente e intentar ir a Josué, como fue en la primera y lo pudo llevar a la arena. Entonces, a ver si parece que se despierta un poquito más esta agarrada y vemos un poquito más de lucha. Entendiendo que son dos contrarios ahora mismo bastante igualados. Efectivamente, son bastante igualados, a pesar de que Cristo es juvenil, lo hemos comentado, pero bueno, tiene unas grandes condiciones. Es un hombre que ya te rinde como un luchador de media, tirando destacado de, ¿no? No sería el primero que tira, si lo tirase. Cristo viene haciendo grandísimas luchas, lo que venimos hablando. Tú entrenas aquí con él, está fuerte, ¿no? Bueno, yo, si fuera por las luchas que me da, ya hubiera tirado 20 o 30 destacados. Entrenando, nah. Sabes que es diferente, ¿no? Pero yo pego con él y le pego fuerte. Pero sabrás que tú que entrenas con él, sabrás cómo está, evidentemente. Sí. Te digo, te hablo de él, igual que hablamos antes de Miguelito, hablamos de Acomar, que son estos juveniles que ya tienen un nivel bastante alto. Bueno, pues ahí lo están intentando ambos luchadores, Josué Cedrés y también lo intenta, y ahora pensamos que se equivocó Josué, entraba ahí con ese atravesado paralelo a lo lejos y Cristo pues prácticamente con un desvío vacío lo lleva a tierra. Sí, Josué, pese a tener la falta a favor, intentó ir a por él y a tirarlo. Cristo ahí fue muy, muy inteligente, le buscó su posición, lo pudo meter para, ¿sabes? Esa media cadera rastrera que hace él hacia adelante, que le es muy efectiva y sube un punto importantísimo para el Tao, le quita uno de sus hombres importantes. Pues marcador en este momento, Tao Sicar 6, Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada 2. Para hacerle frente al luchador del Tao, Miguel Ángel Betancourt, que continúa en brega. El Tinado lo hace con el luchador Remigio Pérez, luchador combativo, luchador de ataque, de mucho coraje. Sí, pero bueno. Remigio, de este hombre que sale a darlo todo, según pita el árbitro, que le mete todo corazón ahí. Y seguramente pues es lo que pasa en esta agarrada. Bueno, pues ahí vemos a ambos luchadores. Miguel Ángel como en su posición habitual, cruzadito arriba. Y Remigio que, bueno, metido debajo, de momento no hay lucha. No, está muy pasivo, la verdad que un poco sorprendido, porque la verdad que Remigio, como hablamos, es de estos hombres que van a darlo todo de según pita. Bueno, Miguel Ángel pues estará un poquito más mermado por haber pegado antes con Ayose, que no lo vemos tampoco ir a por el contrario. No sé si se conformará o estará esperando su momento. Pues fueron amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega y bueno, pensamos que pueden caer nuevamente amonestaciones ya que no están luchando. Ahí lo intenta, vemos la cabeza de Remigio prácticamente de frente en el pecho de Miguel Ángel. La cabeza hasta el alma, como se suele decir. Ahora se ha pasado los zurdos, los luchadores de Tinajo. Sí, vemos a Remigio que lo está intentando. Intentaba garabato izquierdo de Contreras a Miguel Ángel. Lo intentó Remigio ahí, fue de cogida de muslo, luego remataron garabato y Miguel se pudo revolver y así llevarlo a la arena. Pues consigue el veterano luchador del Tao dar la primera al luchador del Tinajo, Remigio Pérez. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el club de Tinajo Michael Umpierre. El Tao lo hace con el juvenil Acomar Elvira, que lo intentará. Nos referimos a empatar la brega para verse en una tercera agarrada. Acomar tiene que ir a por Michael, él lo tiene perdido, entonces tiene que ir a por él e intentar llevarlo para empatar la agarrada. Bueno, pues ahí lo vemos ambos luchadores pasivos, en este caso tiene que arriesgar más el luchador de Tao.
y llegan a los límites del terreno y al centro del mismo. Sí, Gomar, como decimos, que él tiene una garra en contra, está en cierto modo, lo tiene perdido, tiene que ir a por él, pero Michael también sabemos que es un hombre bastante combativo ahí abajo y aparte que a la gente grande así, tipo como a Gomar, les hace un buen luchar porque les puede entrar de garabato. Bueno, pues ahí están de nuevo, se disponen a reanudar nuevamente esta segunda agarrada. En el terrero vemos a el juvenil del Tao, a Gomar Elvira, y al luchador senior sin clasificar del Tinajo, Michael Umpierre. Bueno, pues lo intenta Michael de cadera y con tronchada pues da la segunda al juvenil. Pensamos que el juvenil debería haberlo intentado, ¿no? Porque, bueno... Sí, Gomar debería haber ido a por él, hacer sus luchas, o bien de cadera o cango. Caer luchando. Claro, exactamente. Pero él todo este tipo de también cosas... También Michael es un hombre que hay que tirar. Sí, lo que hablábamos. Michael es un hombre importante en la media alta del Tinajo y que no se allanta ante nadie. Pero te digo, Gomar tiene que ir viendo todas estas cosas y ir mentalizándose de que ya es un hombre para hacer frente a todo este tipo de gente y salir a luchar. Bueno, pues vimos como de toque para atrás el destacado Ángel Andrés El Chamo lleva a tierra a Cristo Betancor, juvenil del Cuyatao. Sí, con cierta facilidad, muy bien al Chamo, el toque para atrás, no sé si Cristo no se lo esperaba, pero cierta facilidad el Chamo le dio la primera a Cristo. En su segunda agarrado, con la primera a su favor, lo hace por el Cuyatao, el luchador Miguel Ángel Betancor. El Tinajo lo hace con el luchador Remigio Pérez, que se va al muslo, se defiende Miguel Ángel, atención, que insiste el luchador de Tinajo y a la arena. Muy bien, Remigio, ahora sí salió de entrada a darlo todo, cogió el muslo y lo aprovechó hasta atrás a Miguel Ángel y... Se fue con las dos manos al muslo y... Sí, fue... Y con una lapa llegó a Miguel Ángel. No, y ese no se le escapaba de ahí, eso él lo tenía claro, muy bien la verdad, por Remigio, muy bien. Pues continúa en brega por parte del Cruz Tinajo en su primera agarrada. Michael Umpierre, el Tao lo hace con el luchador Acaimo Bonilla. Acaimo también viene haciendo unas luchitas muy buenas en la Copa. No puedo seguir, también es un hombre bastante combativo. Yo que también entreno con él. Aunque hombre, hace un besito que no me paso por aquí por diferentes lesiones. Pero la verdad que Acaimo es un hombre también. Acaimo es un luchador... Es un luchador que puede llevar a tierra a cualquier luchador de la cola o media. Y bueno, ahí se enfadaba Mike, el que intentaba sacó y encontré a Caimo y se adjudica la primera a su favor. Es la perreta que te da cuando caes y tú piensas que no debería haber caído, pero vamos, ahí yo a Caimo lo vi muy seguro y lo llevó a la arena muy, vamos, bastante bien. Pues en su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Cuya Tinajo, destacado C. Ángel Andrés El Chamo. El Tao lo hace con el luchador Cristo Betancor, que intentará empatar la brega con el Chamo, complicado sí. Por la posición del destacado sí. De Tinajo, un luchador roposo, pegadito abajo. Y el Chamo va a estar ahora más a verlas venir, ¿no? Sabe que Cristo es un hombre complicado también de tirar, pero bueno, estoy seguro que Cristo va a ir a por él, va a intentar empatar la agarrada, es su labor, y si no, pues desgastar todo lo que pueda al destacado C del equipo contrario. Bueno, pues han sido amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. El tiempo que transcurre y el juvenil de Tao, que tiene que intentarlo sí o sí, ya que si concluye el tiempo, pues quedaría eliminado por una lucha en contra. Sí, tiene tiempo Cristo, ¿sabes? Todavía le queda bastante tiempo en la agarrada y él tiene que buscar su momento y entrarle pues con toda para intentar empatar la agarrada. Bueno, pues ahí está Cristo Betancor. Sacaba la mano pues para intentar sacón, pero ahí lo vemos pasivo. Sí, está un poquito la expectativa, a ver por dónde le puede entrar. Pues ha molestado el luchador de Tinajo por... Sí, pues en la segunda, ¿no? Si no me equivoco. Tiene que tener cuidado porque hay tiempo... En la tercera, o sea... Ahora, pese a que Cristo tiene una lucha en contra, el Chamo también debe andarse con ojo. Pero bueno, aún así yo creo que Cristo no debe fiarse de eso, porque aunque quede tiempo, él debe intentarlo, ir a por él,
Ahora tiene que ir el destacado de Tinajo a luchar porque... Sí, que puede quedar eliminado, pero con así digo que Cristo no debe pensar en que le puede quedar la tercera, sino que también tiene que intentarlo, que él intentarlo también. Bueno, pues ahí están cerca los límites del terrero y el colegiado le invita al centro del mismo. Ahí están de nuevo, 15 segundos para la conclusión de esta segunda agarrada. Pensamos que no va a haber pasividad. No, ya por eso decía que ahí Cristo debería que haber arriesgado un poquito más en su momento. Ya quedan 5 segundos, lo tiene muy complicado. Lo intenta Cristo ahí, de ganchillo era. Y a punto estuvo. Estuvo a punto, ¿eh? Esa era. Transcurre el tiempo reglamentario, a la comuna lucha en contra, queda eliminado el luchador del Tao. Marcador, Tao 6, Tinajo 4. Cristo lo intentó, el chamo pues bueno, estaba bien... Estaba bien situado, bien colocado y no le dejaba opción, pero bueno, por lo menos Cristo fue a por él y hizo una gran labor de desgaste también para el siguiente hombre que luche contra el chamo. En su tercera agarrada, empatas a lucha, lo hace por escucha Tao Miguel Ángel Betancourt, el Tinajo lo hace con Remigio Pérez e intentaba cogida de muslo, pero Miguel Ángel fue más rápido y con cogida de corva. Bueno, prácticamente se fue al muslo con las dos manos Miguel Ángel. Eso consigue es una lucha de veterano, pero en toda regla. De veterano, que claro. Le iba a ir de muslo y él le fue antes que te vaya. Fue más rápido que Remigio. Muy bien, la verdad que muy bien. Bien también por Remigio. Muy bonita agarrada. Porque él lo da todo, aunque caiga lo da todo y eso también agrada al público un montón. Ya el veterano Miguel Ángel Betancourt. Con una lucha su favor, hace por escrucha Tao. A Caimo Bonilla, el Tinajo lo hace con el luchador Michael Umpierres. Michael que debe andar fino, intenta cadera, se defiende a Caimo Bonilla, insiste el luchador de Tinajo. Decimos que debe andar fino porque a Caimo es un luchador contrista y lo puede llevar a tierra. Sí, sí, sí. Michael tiene que ir a empatar la agarrada, tiene que ir a darlo todo. A Caimo, si es verdad, es un luchador más reservado, más a estar a la espera. Pero que es dificilísimo de llevar a la arena, como lo vimos en la primera agarrada. Michael arriesgará, pero tiene que andarse con ojo. Pues ahí están de nuevo dispuestos a iniciar nuevamente esta segunda agarrada. Acá en Bonilla, Tao. Michael Umpierre, Tinajo. Michael que quiere atacar a toque de pito, coge las dos bocas pantalón, intenta levantar, se defiende a Caimo, insiste el luchador de Tinajo, ha molestado el luchador de Tao, insiste Miguel Ángel, Michael, a Caimo pues entra de garabato, se defiende Michael Umpierre. Sí, ahí sigue, ahora lo aprovechó bien. Michael lo sabía que tenía que, era su, ¿sabes? Estaba en la posición de decir ya ahora ya o caigo o lo tiro. A Caimo se defendió muy bien todo lo que pudo, pero bueno, no le bastó. Bueno, vemos a Michael mermado bastante. Sí, sí, porque hombre, lo tuvo ahí aguantando. Se forzó también ahí, para dar en tierra con Caimo. Lo veremos en una tercera agarrada. Eso para sacar arriba, la verdad. Pues continúa en brega por parte del Curche Tinajo, el destacado C. Ángel Andrés, el chamo, el Tao lo hace con Miguel Reyes que reaparece, Miguelito Reyes ha dado en tierra con dos rivales, e intentaba toque para atrás el chamo, se defiende Miguelito Reyes, en una muy buena posición el luchador de Tao. Es muy inteligente, pese a su corta edad, pero el chamo, bueno, tiene en teoría superior, debe de ir a por Miguel y... La norma dice que debería tirarlo, ¿no? Por su rango, ¿no? De destacado, pero bueno, Miguelito, mira. Uy, tomaba para atrás Miguelito. Miguelito sabe dónde está y sabe lo que hace y es muy inteligente. Vio el pie adelantado el chamo y fue de renta abajo al tobillo, toco para atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que es un chavalillo que encanta verlo luchar, la verdad que da gusto. Bueno, pues ahí están dispuestos nuevamente a iniciar esta primera agarrada. Miguelito Reyes, luchador cadete de Tao, Andrés el Chamo, luchador clasificado, destacado C, Tinajo, que bueno, de momento Miguel lo está manteniendo, le está haciendo bastante frente, como se suele decir en el largo luchístico, y no puede de momento con... Sí, no, y lo que hablábamos antes, también el desgaste que le causó Cristo
al chamo se nota, ¿no? Pero decía que el siguiente contrario lo encuentra más mermado. Bueno, pues se va al muslo y intentaba traspiés, pero es el chamo quien da en tierra con Miguelito Reyes. Yo creo que cayó Miguelito, se fue un poquito antes Miguelito, pero porque no cogió el pie en su momento. Nosotros nos hemos precipitado, pero bueno, como lo vimos claro. De aquí lo vimos, lo dijimos. Por detrás no lo vio muy bien, pero sí, sí es verdad que Miguel fue un pelín antes. Pues continúa en brega por parte del Tao, el veterano Miguel Ángel Betancor. El tinado lo hace con su máximo exponente, con el destacado a Roberto Berriel, que bueno, tendrá un trabajo duro para subir la lucha arriba, sí. Ya que el Tao domina 7-4 en el marcador. Todo apunta que Roberto va a tener que llevar varios hombres a la arena si quiere ganar esta luchada. Bueno, vamos a ver también lo que puede hacer el Chamo y Michael y los chicos que le queda Tinajo por detrás. Pero se me antoja complicado, ¿no? Bueno, pues ahí lo vemos ambos luchadores con las bocas mangas del pantalón cogidas. Está claro que el destacado de Tinajo es muy superior a Miguel Ángel. Y con ese toque por dentro da en tierra con el veterano luchador de Tao. En su tercera agarrada, empatados a lucha, lo hace por el Tao a Caimo Bonilla, le hace frente por el Tinajo Michael Umpierres. Ambos luchadores acumulan una amonestación. Agarrada pues importante para los intereses de Tinajo, ya que si cae Michael, pues perdería. Michael debe hacer como la segunda agarrada y debe ir a por él. Y al contrario, pues a Caimo debe estar muy seguro, ver por dónde lo puede atacar Michael para buscar el fallo y poder llevarlo a la arena. Bueno, pues ahí están pasivos ambos luchadores, pueden caer amonestaciones por pasividad en la brega. En estos momentos caen amonestaciones, entraba de garabato Michael, se lo quitaba a Caimo, pero Michael ahí pues parece que como que da en tierra con la Caimo. Sí, perdió con el pie a Caimo, quedó medio descolgado y Michael de garabato lo pudo llevar a la arena. Pues marcador, Tao Sicar 7, Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada 5. En su segunda agarrada con la primera, sin favor, lo hace por el Tinajo, el destacado C. Ángel Andrés el Chamo. El Tao lo hace con el luchador cadete Miguelito Reyes. Miguelito Reyes que lo intentará, sabedor de la dificultad. Sí, ya que se está enfrentando a un destacado. Miguelito, como venimos diciendo con los juveniles, no tiene nada que perder. Sabemos que es un destacado y él, pues oye, su orgullo quiere hacerle ese daño, ¿no? Pero Miguelito seguro que va a ir a por él, va a intentarlo y si cae, pues bueno, aplaudirle al chaval que ha hecho una buena lucha. Bueno, pues ahí lo está intentando el luchador de Tao, pero está claro que el Chamo con esa posición enterradito abajo con las bocas sí, del pantalón cogida es muy complicado. Sí. Pero bueno, lo debe intentar. El Miguelito no tiene nada que perder. Claro. Y bueno, es el Chamo que con esa media cadera lo lleva a tierra. Punto para el Tinajo. Tao 7, Tinajo 6. Sí. Lo que hablábamos antes de que Roberto iba a tener que hombres que tirar y mira como hablábamos, ¿no? Michael y el Chambo pues quitaron esos dos puntitos cada uno arriba, y les ha puesto la lucha ahí prácticamente igualada, 7-6 para el Tao. Y eso es importante, la labor de equipo es importantísima, está claro. Entonces, vamos a ver cómo sigue esto. Pues en su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Tinajo el destacado a Roberto Berriel, la hace frente por el Tao Miguel Ángel Betancor. Puede conseguir el empate a 7 el luchador de Tinajo. Para ello, pues debe llevar la arena al luchador de Tao, que bueno, ha hecho dos puntos para su equipo. Sí, Miguel Ángel hoy ha tenido una buena noche, ha quitado dos hombres y eso pues ayuda a que el Tao estuviera siempre por delante en la silla. Ahora, pues bueno, tiene enfrente al puntal del otro equipo, Roberto, entonces lo tiene un poco más complicado, pero la verdad que a Miguel Ángel no se le puede achacar nada, que ha hecho un gran papel hoy.
han sido molestados ambos luchadores por pasiva en la brega. Uy. Pues ahí lo tuvo, ¿eh? Ahí lo vimos todos aquí. Hizo tambalear Miguel Ángel al puntal del Tinajo, que no lo estamos viendo tampoco, a no ser que, bueno, tampoco quiere desgastarse de cara, hombre, pues, a los próximos enfrentamientos. Está claro que no, tiene que, pero bueno, yo creo que a veces es mejor intentarlo, pero, amigo, ir a tirarlo rápido, rápido, siendo no, un con puntal, todo el respeto, ¿no? Que Miguel Ángel rápido tampoco lo creo que lo pueda tirar, pero sí es verdad que yendo más seguro a por él, creo que es mejor que aguantar un minuto y medio, la verdad. Bueno, pues ahí están pasivos nuevamente. Bueno, yo no sé, el pensamiento tuyo, amigo, pero pienso que un puntal, no sé. Sí, debe ir a tirar a Miguel Ángel. Miguel Ángel está hablando con un luchador de, claro, inferior, muy inferior a él. Y con toque por dentro es el luchador de Tinajo quien consigue, pues, el empate a 7 en el marcador. En el terreno, dos nuevos luchadores en esta ocasión. Por parte del Tao lo hace el destacado de Roberto Barrios. El Tinajo lo hace con el luchador David Pacheco. La luchada igualadísima, empate a 7 en el marcador. Sí, al final el Tinajo logró engancharse la lucha y ponerse ahí arriba. Ahora ya toca el momento de los destacados, como es el caso de Roberto, que se adelanta contra Pacheco. Y al momento de los destacados, pues ver dónde, hacia dónde se decanta esta luchada de hoy. Pues vimos como el destacado de Tao daba la primera al luchador de Tinajo, David Pacheco. Continúa en brega por parte del Cuyo Tinajo, el destacado C, Ángel Andrés el Chamo. El Tao lo hace con el destacado C, Mario Frankis, el veterano luchador de Tao. Que bueno, vemos el duelo, el primer duelo destacado, destacado C. Aquí duelo destacado C, el Chamo, que ya lleva dos hombres tirados, destacado ser joven, fuerte, inteligente y bueno, pues Mario tuvo un veterano, pero un grandísimo puntal que ha dado muchas victorias a su equipo y que me supongo que esta querrá hacer otra noche de esa e intentar ir a por él y, bueno, pues, y ganar la luchada, seguro, vamos. Han sido molestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Vemos, pues, al luchador de Tao intentándolo, el luchador de Tinajo, pues, más pasivo. Bueno, ahí Mario ha cogido las bocas del pantalón. Sí, Mario es un hombre que trabaja las agarradas. Él, para él, las agarradas son de un minuto y medio y si hay que aprovechar todo ese tiempo, pues se aprovecha, pero él sigue trabajando hasta ver el desgaste del hombre de su contrario y buscar el momento exacto para llevarlo a la arena. Bueno, pues lo está intentando Mario, pero sí es cierto que no entra con una maña efectiva. Se ha pasado a los zurdos, ahí sí coge el pantalón, es efectivo, ya que, pues, entra de traspié. Está cerca de los límites del terrero y el colegiado le invita al centro del mismo. El Chamo, que le está haciendo bastante frente a Mario, es un hombre también, lo hemos comentado anteriormente, con la posición bajito abajo, con las bocas del pantalón cogida, es un hombre difícil de sacar. Sí, yo creo que el Chamo, vamos, para él creo que sería positivo, ¿no? El si se puede quitar junto con Mario, pues a los dos hombres que haya tirado y eliminarse con Mario, creo que sería un buen papel. Al Tinajo todavía le quedan también dos hombres por detrás, al igual que al Tao. Entonces, también viene la agarrada de los puntales ahora. A lo mejor también los dos están, ¿sabes? Pensándose el vamos a arriesgar la próxima y no en esta, no sé. Pues concluye separada esta primera agarrada entre el destacado C del Tao Mario Franqui y el destacado C del Tinajo Ángel Andrés El Chamo. Pues si vimos duelo destacado C, amigo Curry, vamos a ver duelo de máximos exponentes, duelo destacado A. Continúa en brega por parte del Tinajo el destacado A Roberto Berriel. El Tao lo hace con el destacado A Cristo Hernández, Callejón Sexto. Como he comentado, nuevamente sí, un duelo, en este caso destacado A. Aquí están los dos máximos exponentes de ambos equipos. Seguramente el que salga vencedor pues le da muchísimas posibilidades a su equipo de llevarse la victoria. Entonces, vamos a ver si no acaba la agarrada como la están empezando y se mueven un poco. Pero sí, verdad que a lo mejor van a estar un poquito la expectativa a verlo. Les va a caer la primera amonestación por pasividad en la brega. Y bueno, el luchador de Tao creo que está advertido de sanción. Sí.
Bueno, no lo sabía, pero la verdad que los vemos muy pasivos a los dos, ya no solo a Cristo, a Roberto tampoco está intentándolo mucho. Pues llegan a los límites del terreno y el árbitro les indica el centro del mismo. Ahí parece como que lo intentaron un poquito más, Roberto lo intentó vaciar. Vamos a ver si esto hace que se animen y traten de tirarse. Ahí están de nuevo. Cristo Hernández Tao, Roberto Garrido el Tinajo. Ambos exponentes, máximo exponente, queremos decir, de ambos equipos. El tiempo que transcurre. Sí, ahí vemos que no se deciden uno de los dos a los límites del terreno y haciendo yendo por el otro, ¿no? Como que están un poquito cohibidos, ¿no? Por lo que pueda pasar, si arriesgan y caen. Pero vamos a ver, porque esta agarrada se acaba y ya solo les quedará una. Pues 22 segundos los que restan para la conclusión de esta primera agarrada. En el terrero vemos a los destacados Cristo Hernández Tao, Roberto Berrío el Tinajo. Y bueno, va camino, y lo intentaba ahí el destacado de Tinajo, se defendió el jugador de Tao. Queríamos decir que va camino de la separada, amigo, y veremos sí. El resultado en la segunda agarrada. Pues al igual que lo sé, lo van a decidir todo en la segunda agarrada. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Cruz Atao, el destacado de Roberto Barrios, lanza frente por el Cruz Tinajo, David Pacheco, que intentará pues empatar la agarrada con el luchador de Tao, pero... Muy bonita... Roberto Barrio, pues... Roberto es un hombre muy seguro ahí cuando ella mano a espalda y va hacia adelante, aunque David lo intentó ir al tobillo última hora, pero ya estaba muy adentro y Roberto lo remató bastante bien. Pues conseguía completar las dos seguidas, luchador de Tao, marcador Tao 8, Tinajo 7 en el terrero con la primera separada para ambos luchadores. El destacado C del Tao, Mario Franchi, frente al destacado C del Tinajo, Ángel Andrés El Chamo. Vamos a ver si esta agarrada vemos la posibilidad de que se tumben uno de los dos. Están bastante encontrados el uno al otro. El Chamo está, vamos, creo yo que su objetivo es quitarse en medio. Mario quizá que deba llevar o llevará un poquito más la voz cantante, pero bueno, pues vemos al luchador de Tao, no sé si tendrá algún problema, pero no sé, lo vemos. Aunque claro, el Chamo con esa posición es complicado sacarlo, pero Mario tiene más recursos para intentar llevarlo a tierra. Ahí están el luchador del Tao intentando coger el pantalón. Atacan, pero no llegan el Chamo que cierra el codo izquierdo para coger el pantalón y ha molestado. Pues ahora sí que el Chamo debe de intentar luchar porque acumula tres amortizaciones. Ahora le queda un duro camino por delante. Ahora Mario es el que va, me supongo, a verla venir, pero aún así debe andarse con ojo. Y el Chamo debe ir a por él si no quiere quedar eliminado por falta, ¿no? Bueno, pues ahí están nuevamente ambos destacados. Lo intenta en este caso el Chamo, pero sin entrar también con maña efectiva, amagando. Y bueno, Mario Franchi también intenta contrear. La verdad que no están luchando. Pasó lo zurdo, pero no se está viendo nada de lucha, ¿sabes? Están como amagos, pero no llegan a. Ahora que han sido dos agarradas deslucidas. Sí. Han nacido dos agarradas de lucida y el tiempo que concluye. Y al acumular una amonestación más, pues queda eliminado el luchador de Tinajo. Marcador, Tao Sicar 9, Tinajo, Perfacciones y Sondeo La Cañada 7. Bueno, vamos al Chamo que le comentaba algo al colegiado. La verdad que nosotros desde aquí no algo sabemos. Algo tuvo que reclamar, digo yo que con respeto, porque no les he visto la amonestación. Y muchas veces sabes que en este tipo de casos, según le abres la boca, te cae una falta. Pero no sé, me supongo que, bueno, algo le diría, algo que
no estuvo de acuerdo, pero bueno, ya la agarrada pasó, ya quedó eliminado y Mario que hizo un punto importantísimo. En su segunda agarrada, con la primera separada para ambos luchadores, lo hace por el tao el destacado a Cristo Hernández, le hace frente por el tinajo el destacado a Roberto Berriel. La luchada que la domina el tao, dos puntos, en este momento marcador 9-7 favorable a Cruz Yatao. Sí, y aquí, de esta agarrada depende mucho la victoria de uno u otro equipo. Sí, está claro. La eliminación le favorece al tao, dado que ya pues no le quedan esos hombres de arriba. Pero de lo contrario, si Roberto lleva la arena a Cristo, pues todavía cuenta con muchas posibilidades, ¿no? Efectivamente, si el comandante de Antiara con el callejón tiene todas las posibilidades para ganar la luchada, ya que es un destacado A. Y ahí a punto estuvo ahí. Estuvo ahí trasteando, ¿eh? Trasteando al callejón y también trasteando al comandante. Sí, sí, los dos que... La verdad que es otra agarrada tampoco, también deslucida. Llegan sí. a los puntales y bueno, está claro que el tao, el callejón, pues sabedores que le quedan hombres detrás, pues intentando de agotar el tiempo. Sí, está claro que él cuenta con la ventaja de que su segundo hombre pues sigue en pie y al tinajo pues ya no está esos dos destacados arriba que acompañan a Roberto, y a lo mejor por ese sentido pues Cristo anda con, ¿sabes?, más tranquilo, más seguro y tratando de arriesgar lo menos posible. Bueno, pues ahí están de nuevo a disponerse a afrontar los 43 segundos que restan de esta segunda agarrada. Cristo Hernández Tao, Roberto de Río, el tinajo. Intentaba vacío el luchador de tinajo. Roberto, ¿no? Él lo intentó Roberto, fujó a traspié, pero no... Bueno, pues nuevamente está al borde de la pasividad el luchador de Tao. Sí, sí, está. Porque el comandante ha hecho dos luchas y el callejón solo ha estado pues defendiéndose. Sí, sí, debe de ponerse también un poquito las pilas Cristo, porque Roberto lo está intentando y con el tiempo que queda, pues el árbitro puede interpretar que se lleve la pasividad. Ahí están de nuevo, 24 segundos los que restan para la conclusión de esta segunda agarrada. Ambos destacados a Cristo Hernández Tao, Roberto Berriel Tinajo. Sí, pues... el tiempo se le acaba. No sé si a Roberto se le acaba el fuelle, pero llevaba una iniciativa que ahora paró. Yo creo que si lo hubiera seguido, quién sabe si hasta le podía haber caído la falta a Cristo. Ahora ya con el tiempo que queda, no, lo veo muy justito, la verdad. Pero bueno, tiene que arriesgarla, si quiere llevarse los tres puntos, tiene que arriesgar, ir a por Cristo, intentar tirarlo y vamos a ver. Bueno, pues ahí están, el tiempo que se está acabando. Lo intenta nuevamente y contrae el callejón. Lo intentó el comandante, cayó luchando y sí. Bueno, la luchada que se decanta claramente a favor de Tao, ya que el tinado pues... Los hombres que le quedan pues son inferiores a los puntales del tao. Roberto ya se le había llevado el tiempo encima, lo intentó, lo buscó por todos los medios y un ganchito a la izquierda y Cristo lo remató de garabato y sube el punto número 10 al tao, que ya pues le encarrila bastante esta luchada de hoy. Continúa en brega por parte del tao, el destacado de Roberto Barrio. Reaparece por el tinajo Michael Umpierres, que ha dado en tierra con dos contrarios. Michael Umpierres, pues sí, supongo que intentará de llevar a tierra al destacado de tao. Michael, bueno, pues querrá todavía igualar un poco esa luchada, aunque claro, cuando ya te caen tus hombres de arriba, quieras que no, eso te desmoraliza un poco y aparte que está ante un contrario, pues... Bueno, pues ahí lo intentó. Superior a él, un destacado muy importante como es Roberto Barrio, ¿no? Se disponen de nuevo a afrontar esta primera agarrada. Roberto Barrio Estado, Michael Umpierres Tinajo. Intenta sacón el luchador de Tinajo. Sí, fue Michael intentar el toque pito e irle de sacón. Roberto le defendió como con la misma maña. Tú sacas el brazo, yo lo saco también.
Bueno, pues ahí están ambos luchadores con las manos en la camisa, pueden caer amonestaciones. Ya que no hay lucha, están pues lo intentó nuevamente el destacado de Tao, llega nuevamente a los límites del terreno. ...36 segundos... los que restan de esta primera agarrada. El 3, Roberto Barrio Estado, Michael Umpierre Tinajo. Vamos a ver si consiguen llevarse a la arena. Ahora lo intentó Michael de cadera. Ahora Roberto parece que esto tiene aprovechado. Intenta paralela y a punto estuvo de contraer Michael. El tiempo que transcurre. Lo intenta más el luchador de Tao, pero Michael defendiéndose. Sí. Llegan a los límites del terrero. Sí, ahí Roberto se le aprovechó, intentó ir a por él, de partelera, y varias veces. Ya vemos a Michael un pelín mermado, también ha derribado dos contrarios ya. Vemos un poquito más agotado de la cuenta, ¿no? Pero ahí está claro que bueno, que se le ha puesto complicado también a Roberto, ¿no? Olvidemos que Roberto es un destacado, Michael es un luchador importante, pero es libre y bueno, la verdad que también sabemos lo complicado que es esto. Efectivamente, pues veremos lo que sucede en estos 10 segundos que restan de esta primera agarrada. Bueno, pues se disponen a afrontar los 10 segundos de esta agarrada, los 10 segundos que restan de esta agarrada. Intenta partelera nuevamente el luchador de Tao, intenta garabato, se defiende Mike, preciosa agarrada y a la arena. Muy bonita agarrada, lo intentó el destacado de Tao, contrajo Michael Umpierre y lo lleva a la arena, adjudicándose la primera a su favor. La verdad que de las agarradas más bonitas de la noche, ¿no? Quedaban 10 segundos, Roberto fue a por él, quería llevarse la primera agarrada a su favor, lo entró dos veces de pardelera y lo tuvo ahí casi, pero Michael se defendió muy bien. Y lo llevó a la arena con un sacón y vacío hacia adelante, que la verdad que una gran agarrada. Continúa en break en su primera agarrada al destacado C, Mario Franchi, por parte del Tao, lo hace por el Tinajo Ancor González. Es evidente que es muy inferior a Mario y con toque para atrás el luchador de Tao, quien se adjudica la primera a su favor. Sí, Ancor es de los chicos de las primeras sillas del Tinajo, un chaval que pues, ya me llevaba mucho tiempo sin luchar. Y Mario, pues bueno, es todo un puntal. La verdad que había diferencia en esta agarrada. En su segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por el Clucha Tinajo Michael Umpierre, le hace frente por el Clucha Tao. El destacado de Roberto Barrios, que intentará empatar la brega. Michael pues estará a la expectativa para contrear. Veremos sí, lo que sucede. Si nos pueden deparar otra agarrada como la primera, que aunque se llevó la victoria Michael tocando el silbato, pero fue una agarrada bastante bonita, donde los dos dieron todo y ahora, bueno, Roberto debe ir a por él. Su letra lo así lo indica, debe ir a por él y Michael, pues a ver si lo puede Michael, aprovechar en otra vez. Efectivamente, estará a la expectativa para contrear, están cerca de los límites del terrero. Ahí lo tiene bastante aprovechado y consigue empatar la agarrada el luchador de Tao. Lo veremos en la tercera y definitiva. Sí, muy bien, Roberto le mandó hacia adelante, le robó totalmente la posición y ahí lo abrazó, no dejó que se escapara Michael y le empató la agarrada, que se lo jugarán ahora en la tercera. Vamos a ver para quién será ese punto. Con una a su favor, lo hace por el Club Yatao, el destacado C. Mario Franchi. El Tinado lo hace con Ancor González. Ancor que, bueno, se ha pasado a los zurdos para intentar sorprender a Mario. Sí, Ancor, bueno. Mario un veterano. Sabemos la diferencia de categoría. Bueno, por lo menos Ancor no se ha por vencido y aunque sea decir, no, a mí me quieres tirar, me tira y. Pero no, esto de. No es esto, luchador, que se te deja ir porque el otro sea un destacado ni nada. Bueno, ahí están de nuevo
en el inicio de esta segunda agarrada. Mario pues troncha y da la segunda a Ancor, marcador Tao 11, Tinajo 7. Sí, Mario es un hombre que es difícil de sorprender, ¿no? Pero bueno, Ancor bueno, lo intentó, es lo que le tocaba. Y ahora, bueno, a ver esta tercera agarrada en qué depara. En su tercera agarrada empata la lucha, lo hace por el Tao Roberto Barrio, lo hace frente por el Tinajo Michael Umpierres. Puede acabar la lucha de aquí o no, para que no acabe, pues Michael Umpierres debe de llevar la arena a Roberto Barrios. En caso contrario, pues sí que acabará la lucha, veremos. Sí, Michael ahora tiene que ir a por él, ya es el único hombre que le queda al Tinajo. Sabemos el desgaste que lleva arriba, pero Michael tiene que ir a por Roberto ahora y Roberto pues... esperar su momento, que ahí lo tiene bien aprovechado para poder darle los tres puntos ya con este punto al Tao. Bueno, pues ahí están ambos luchadores, pueden caer amonestaciones por pasividad, ya que no hay lucha. Lo intenta... Sí, cada vez que Michael intenta ir a ponerle en cadera, Roberto se le mete más adentro todavía, lo que hace que sea mucho más incómodo. Pero bueno, pues llegamos al límite del terrero. Mayer se te da vuelta en un momento. Bueno, pues se dispone nuevamente a reanudar esta tercera agarrada. Roberto Barrio Estado, Michael Umpierres Tinajo, 47 segundos, los que restan de la misma. Intenta Michael cadera, entra de garabato Roberto y arena. Ahí muy bien Roberto, Michael lo intentó con su sacón. Eso lo llevará a cabo y pantalón cogido atrás, pero Roberto esta vez no se dejó sorprender y entró muy bien de garabato y llevó la arena y dio los tres puntos. Pues terminó la luchada, marcador final... Tao 12, Tinajo 7. Nosotros que intentamos buscar protagonistas y despediremos esta retransmisión con nuestro invitado Francisco García Curri. Bueno, pues acaba de finalizar esta luchada donde ha vencido el Tao 12 a 7 al Curulla Tinajo. Estamos con dos de los protagonistas a mi izquierda, el destacado D del Curulla Tao, Roberto Barrio. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Y a mi derecha, el destacado C del Curulla Tinajo, Ángel Andrés El Chan. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Chamo se intentaba, la verdad es que, bueno, el Tao pues fue superior en esta luchada. Supongo que no queda otra que... a seguir, aunque el Tinajo ya le queda solo una jornada y por lo menos intentar de ganar una luchada, ya que esta liga pues no han ganado ninguna luchada. Sí, la verdad que no nos han salido las cosas como hemos querido. No vamos a tirar la toalla, vamos a intentar seguir compitiendo. Sabíamos la dificultad de la lucha de hoy porque ellos en media tienen un gran equipo. Nosotros quizás estamos un poquito mermados en cuanto a media, también faltándonos un destacado de como Santi Castro, pero bueno, estamos intentando pelear hasta el final y terminar lo mejor posible. ¿Y qué le reclamabas al colegiado, Llamo, si puedes saber? Hombre, yo creo que la falta que me reclamó a mí no era justa, porque yo estaba intentando defenderme de las manos por fuera de Mario y tenía la mía pegada a la barriga, ¿no? Y yo para mí no la vi justa, pero bueno, si el árbitro lo decide así hay que respetarlo y ya está, ¿no? No queda otra que seguir. Felicitar al Tao también por el gran equipo que es, por la gran plantilla que tiene y que le salga lo mejor posible hasta finales de temporada. Bueno, Roberto, se consiguen tres puntos, ya están clasificados en semifinales, supongo que satisfecho por ese lado, ya que van a disputar lo que es los playoffs. Bueno, la verdad que sí, nos hacía falta estos puntos ya para tranquilizarnos y llegar a la última jornada e ir con tranquilidad, aunque también vamos a intentar ganar los tres puntos, como es lógico, y para intentar seguir cogiendo moral y que el equipo se venga arriba, ya que pasamos por una pequeña valle, una pequeña rayita mala, como todos los equipos, y bueno, a ver si los resultados nos van acompañando como hasta ahora, estas últimas jornadas, y podemos llegar a semifinales los cruces con bastante moral y ganas.
ahí con Michael Umpierre, tuviste lucha, y estuvieron ahí que si caía uno, que si caía otro, y al final lo llevabas a tierra. Bueno, siempre Michael para mí ha sido un luchador que es muy encontrado, muy triste, ya que se defiende bastante bien de las luchas que hago, y la verdad que como tú dices, me puso las cosas muy, muy difíciles y pudo pasar cualquier cosa en la última guerra. Bueno, hasta otra ocasión y que tengas suerte con tu equipo en próximos enfrentamientos. Muchas gracias y a ustedes felicidades también por la labor que están haciendo. Chamo, se acaba la temporada, ¿pensamiento para la próxima temporada, seguir en Lanzarote o luchar en Tenerife? El pensamiento es terminar, descansar, creo que la experiencia ha sido bastante positiva. Tanto como la directiva como los compañeros me han acogido muy bien aquí en Lanzarote. Es una competición a la que me gustaría seguir otro año porque es una competición bastante atractiva con una buena liga. Y bueno, el pensamiento, ya te digo, en principio es terminar aquí con ellos y descansar y pensarme lo que venga de aquí a final de temporada. Entiendo que te gustaría volver a luchar en Lanzarote otra temporada más. Sí, por supuesto que sí, porque ya te digo, la experiencia ha sido bastante positiva. Y la verdad que no tengo sino palabras de agradecimiento para el Tinajo porque me han tratado súper bien desde principio de temporada, desde que me llamó Félix en paz descanse, que de aquí la verdad que es una pena no poder haber acabado la temporada con él, porque la verdad que fue el que me llamó, el que me hizo todo fácil y dar una respuesta enseguida que era así, ¿no? Y nada, pues de aquí agradecerle a la afición del Tinajo y a la directiva y a mis compañeros. Bueno, nosotros también nos contentamos de tenerte en Lanzarote, amigo, y si es posible otra temporada más. Gracias, Chamo, gracias. Esta ocasión. Gracias, Roberto. Bueno, pues las impresiones de dos de los destacados, el destacado D del Tao, Roberto Barrio, y el destacado C del Tinajo, Ángel Andrés el Chamo. Nosotros que nos vamos despidiendo y lo hacemos con nuestro invitado Francisco García Curry. Bueno, Curry, una luchada donde pues el Tao, como le decía a los destacados Roberto y Chamo, fue superior. También es cierto que si el comandante pasa del callejón, pues se podía haber visto otra final de luchada. Pero bueno, el Tinajo que no consigue puntuar en esta Copa, le falta una luchada frente al Unión Surtida. Y el Tao que ya está pues clasificado en los playoffs, ahora sí, matemáticamente ya clasificado en los playoffs. Pues sí, como bien dices tú, la lucha, el Tao en estas primeras sillas siempre suele ir mandando el marcador por la gran base que tiene. Después hay el Tinajo con el gran trabajo del Chamo y Michael, es verdad que pusieron la lucha igualada arriba y en el enfrentamiento clave de los puntales, como bien decía, se decantó por Cristo y si se hubiera decantado por Roberto, pues a lo mejor el resultado hubiera sido lo contrario, pero bueno, aunque al Tao le quedado todavía bastantes hombres por detrás. Pero bueno, el Tinajo le queda otra jornada para intentarlo con Unión Surtida, como bien dices tú. Y el Tao, pues nada, felicitarlo, pues ya están clasificados y pues que tengan la mejor de las suertes para lo que resta de competición. Nos comentaba el Chamo, tras la pregunta nuestra, la reclamación al colegiado y nos decía que no estaba conforme con la amonestación que le pitaron a él. Sí, yo antes lo hablamos cuando estábamos en la lucha en directo tal y dijimos, bueno, lo que le tuve que consultar se lo haría con respeto, porque normalmente en estos casos los árbitros, sabes que no dejan que se les reproche nada y enseguida amonesta. Entonces el Chamo, pues oye, él lo creyó así, también, oye, tiene su derecho, él no entendió pues esa amonestación. Yo no soy árbitro, no puedo entrar a mí igual la cabecita tenía un poquito metida, pero bueno, el Chamo pues no lo entendió así y se lo dijo de manera educada al árbitro, el árbitro le contestaría, pues oye, yo la interpreté así y así pues al final se demostró en el resultado. Bueno, amigo Curry, muchísimas gracias, amigo, por estar conmigo, te reemplazo a otra ocasión, que tenga suerte usted en Fuerteventura y que también la Liga Regional pues se celebre, porque sería una gran pena, ya que la ilusión de los equipos que se clasificaron es participar en la regional y, ¿por qué no?, si se consigue el campeonato regional, pues sería un éxito para el equipo que lo consigue. Y esperamos de que se haga la Liga Regional porque queremos grabar a la Antigua aquí en Lanzarote, ya que, bueno, se enfrentará a algún equipo de Lanzarote o al Yaiza o al San Bartolomé, dependiendo del grupo que les toque. Y Biosfera Televisión estará en esa luchada, amigo. Pues nada, yo gracias a ti como siempre por acordarte de mí. Yo cada vez que pueda sabes que para esto estoy. A mí la lucha me encanta, sabes cómo la vivimos, ¿no? Aunque sabes que he estado en situaciones mejores, pero bueno, que sí, que la verdad que ojalá que siga para adelante la competición de la Liga Regional
que es lo que todo equipo campeón o subcampeón busca, el intentar ser el mejor equipo de Canarias de tu categoría. Y bueno, sabemos este problema que hay, esperemos que se solucione lo antes posible y podamos competir, ¿no? Gracias, amigo Curro, esta otra ocasión. Gracias a ustedes. Bueno, pues esto ha sido todo. Le hemos llevado esta retransmisión desde el terreno de lucha Andrés Curbelo Pollo de Tao. Recordamos el resultado final: Culucha Tao Sicar 12, Culucha Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada 7. Nosotros que la próxima cita nos vamos al terreno Luis Montero Barreto de Aría. Última jornada. Se enfrentan el Culucha Unión Norte, Culucha Tao Sicar. Sin duda será una gran luchada. También les recordamos que el próximo martes estaremos en Manos a la Arena directo. Analizaremos, como es habitual, todo lo que sucedía en esta jornada en las categorías de cadetes, juveniles y senior, y lo haremos con los invitados que tengamos para la ocasión. Les vamos a dejar con la repetición de las mejores agarradas a cargo del compañero entrañable amigo Leo García Corujo. Les llevó esta retransmisión la locución José Barrios, con los comentarios de mi amigo Francisco García Curri. Desde el terreno de lucha Andrés Curbelo Pollo de Tao, municipio de Teguise, nos vamos, pero no lo hacemos sin antes recordarles a todos y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.